Hermanos y hermanas, comencemos la celebración de la Eucaristía conscientes de que tenemos mucho camino por delante para ser verdaderamente fieles a lo que Jesús espera de nosotros. Cuando somos sinceros con nosotros mismos, nos damos cuenta enseguida de que nuestra forma de pensar y actuar hay muchas cosas que deberían de ser distintas. Por eso necesitamos a Jesús y su alimento de vida para que nos salve, nos renueve, para que nos acerque más a Él. Iniciamos esta celebración de pie y recibimos a Fray Luis Olmo de la Parroquia Santa Clara en Carolina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien sean siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Nos dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios sopla donde quiere. Eso significa que todo está de alguna forma impregnado de su presencia. Los seres humanos somos los que somos capaces de percibir esa presencia de Dios, del Espíritu en nosotros, en nuestra vida, en nuestras instituciones, en nuestras conductas. Y hoy hablaremos de una de esas instituciones que conocemos o que conoce la mayoría de la gente, que es el matrimonio, la pareja, la comunión de amor, pero también la otra parte de esta realidad, pues los divorcios, las separaciones, la mala convivencia, todo eso también de alguna forma tenemos que ser conscientes de que de alguna forma el Espíritu puede impregnar estas situaciones y ayudarnos a sobrellevarlas. Así que hablaremos un poco de lo que dijo Jesús, de lo que decían los fariseos en su tiempo y de lo que hoy la Iglesia sigue pronunciando acerca del sacramento del matrimonio. Comenzamos nuestra celebración reconociendo nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado.
Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que meditando sin cesar las realidades espirituales, llevemos a la práctica en palabras y en obras cuanto te es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Cada ser humano es único y cada uno es ideal para sí. Tiende a ser de sí mismo la medida y norma para medir a los demás. Si no se corrige esta tendencia, es imposible aceptar y soportar a los demás como son. Pero no hay capacidad para salir del mundo del yo, para entrar al mundo de ellos. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol Santiago. No os quejéis, hermanos, unos de otros, para no ser condenados. Mirad que el juez está ya a la puerta. Tomad, hermanos, como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Llamamos dichosos a los que tuvieron constancia. Habéis oído ponderar la paciencia de Job y conocéis el fin que le otorgó el Señor. Porque el Señor es compasivo y misericordioso. Pero ante todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni pronunciéis ningún otro juramento. Vuestro sí sea un sí y vuestro no un no, para no exponeros a ser juzgados. Palabra de Dios. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo.
Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dicta el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. La institución del matrimonio no debe someterse a análisis vulgares. El amor y el matrimonio no son preparados para tirarse después de su uso. El matrimonio cristiano es entrega total. No es para quien no sabe dar su amor más que por tiempo fraccionado o compartido. Antes de la proclamación del Evangelio, cantemos el Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Palabra, Señor, es verdad. Conságranos en la verdad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se marchó a Judea y a Transjordania. Otra vez se le fue reuniendo gente por el camino y según costumbre les enseñaba. Se acercaron unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él les replicó, ¿qué les ha mandado Moisés? Contestaron, Moisés permitió divorciarse dándole a la mujer un acta de repudio. Jesús les dijo, por su terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al principio de la creación, Dios los creó, hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo, si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado la palabra de Dios y nos ha llenado de paz y de amor. Hemos escuchado la palabra de Dios y nos ha llenado de paz y de amor. El libro sagrado que llamamos Biblia, que no es el único libro sagrado, ¿verdad? Otras religiones también tienen sus libros sagrados. Ha sido muy utilizado por muchas generaciones, por diferentes grupos, apropiándose de
palabras, de frases, a veces sacadas de contextos o de contexto para favorecer las ideologías que ellos quieren mantener. Y así por el estilo, también dentro del cristianismo tenemos muchas veces el problema de que se usan textos para avalar una idea. A veces hacemos que la palabra de Dios diga lo que nosotros queremos. En lugar de decir palabra de Dios, decimos palabra humana. Y muchas veces se dio esta situación. De hecho, también en tiempos de Jesús, ya vemos cómo se están utilizando textos aquí. Unos utilizan textos del Deuteronomio, de la ley de Moisés, claro, quizás provocado por la pregunta de Jesús, que quizás quiere llevar por ahí la cosa. Y otros, el Jesús utiliza en este caso el texto del Génesis. Es decir, como la misma palabra de Dios puede decir una cosa por delante y otra cosa por detrás, vamos a decir así. De tal manera que cuando nosotros vamos a leer un texto, tenemos que ir al contexto y entender por qué se dijo algo que se dijo. Ahí vamos a entender por qué hay textos que se contradicen. Y aquí hay un texto que contradice otro texto que proclama Jesús. Cuando se le hace la pregunta a Jesús si le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer, es decir, ¿es lícito el divorcio?, ellos citan a Moisés. Aquí tengo el texto 24:1-3 del Deuteronomio. Dice así, fíjense, no habla del divorcio. Si uno se casa con su mujer y luego no le gusta porque descubre en ella algo vergonzoso, le escribe el acta de divorcio, se la entrega y la echa de casa. Y ella sale de la casa y se casa con otro y el segundo también la aborrece, le escribe el acta de divorcio y la echa de casa, o bien muere el segundo marido, el primer marido que la despidió no podrá casarse otra vez con ella, pues está contaminada, sería una abominación ante el Señor. Ese es el texto del que estamos hablando. No es un texto que avale el divorcio. De hecho, no era muy bien visto el divorcio en los tiempos de Jesús y en los tiempos de los fariseos. Y al contrario, había una serie de leyes y de normas que trataban de impedir que se realizara propiamente el divorcio. Una de esas leyes era de que había que devolver la dote al padre de la que era la esposa. Y eso dificultaba que, caray, pues no me puedo divorciar porque entonces tengo que devolverle todo lo que ya había recibido. Es decir, habían leyes que trataban de que no hubiera el divorcio. Más bien, aquí la ley lo que dice es que cuando se ha separado, ha divorciado a su mujer y ella quiere regresar, no la puede recibir. Ese es propiamente el texto. Como ven, un texto que avala al hombre un derecho masculino, un derecho solamente del hombre, pero no de la mujer. Cuando Jesús entonces responde a la pregunta, avala el derecho también de la mujer acudiendo al texto del Génesis, y lo leo, hombre y mujer los creó, que eso muestra entonces la igualdad de los dos. De tal manera que cuando Jesús da la respuesta a los apóstoles, le dice, si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Pero ella también, si se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Es igualdad de condiciones para los dos. De alguna forma, entonces, por encima de la ley deuteronómica, Jesús está promulgando una igualdad para la mujer que vivía en aquel tiempo como propiedad del marido. Por eso, entonces, hay que tener mucho cuidado cuando buscamos una ley, en este caso, una frase, pero en este caso una ley, para avalar una situación de hoy. Tenemos que ver el contexto. Bueno, es que en aquel tiempo las mujeres eran propiedad del marido y el marido hacía lo que quisiera con ellas. Por eso cuando a la mujer que apedrean, Jesús la perdona, no están apedreando al que cometió el adulterio con ella, es a ella, la mujer solamente. Y esto Jesús muy bien lo sabe. Bendita condición en que más allá de la ley, Jesús está yendo al fundamento, y el fundamento no es otro que el amor de Dios.
Pues para que nos demos cuenta cómo la Biblia es como una crónica del descubrimiento que vamos haciendo de Dios a lo largo de los siglos. En esa crónica hay aciertos y en esa crónica hay cosas buenas. Es decir, el hombre, el judío en este caso, va descubriendo poco a poco quién es Dios, cómo es Dios, cuál es su voluntad, pero lo va descubriendo a través de experiencias, a través de revelaciones de los profetas, por ejemplo, y a través de la redacción de estas normas. Muchas de estas normas eran normas más bien humanas y no divinas. Por eso, cuando en el tiempo de Jesús hay un montón de normas con respecto a muchas cosas, Jesús pone primero las leyes de Dios. Eso es lo primero, lo primordial. Todas las otras normas, cuidado, que a veces las utilizaban a su favor, de tal manera que los entendidos de la ley entonces solamente se servían de aquellas leyes para favorecerse en diferentes circunstancias. ¿Qué dice entonces la Iglesia acerca de este concepto del matrimonio, del divorcio, del sacramento? A lo largo de la Biblia, también en la fuente principal junto con la tradición, vamos viendo cómo el pueblo intuye todavía no existe sacramento en el Antiguo Testamento, bueno, existirá, pero no en nuestra conciencia. Hay una intuición en el pueblo de que el amor de Dios es como el amor de un esposo, de una novia, de un amante. Y ahí encontramos la poesía hebrea en los profetas, por ejemplo, que hablan de ese amor. A veces un amor que recibe la infidelidad de la esposa, como el caso del profeta Amós, por ejemplo, o de Oseas, ahora no recuerdo de momento. Pero también encontramos poemas maravillosos como el Cantar de los Cantares, que canta el amor humano propiamente, pero que es utilizado por los hebreos para entender así es el amor de Dios. Y esto lleva a su culmen en, por ejemplo, San Pablo, cuando en la primera carta a los Corintios hace ese maravilloso himno al amor. Y luego también en Efesios, si no me equivoco, presenta el amor de Cristo por la Iglesia como el amor de un hombre por una mujer. Y si llegamos al culmen, el culmen no es otro, en la literatura del Nuevo Testamento, Juan 4:8, donde dice, Dios es amor. De tal manera que a lo largo de los siglos, Dios va revelando, o el hombre va intuyendo lo que es Dios para ellos, y esta realidad del amor entre un hombre y una mujer se presenta entonces como un signo del amor de Dios por su pueblo. Por eso entonces, todo este proceso lleva a la Iglesia a decir, como es un signo, tiene que ser un signo real, tiene que ser un signo eficaz, porque el amor de Dios es para siempre. Dos cualidades podríamos decir que hay en el amor, que es eterno y que es solo para ti, solamente te amo a ti, fidelidad a ti y para siempre. ¿Acaso no soñamos siempre con esa situación? ¿Acaso los novios no se dicen, yo te voy a amar para siempre? Ese es el sueño de toda persona, esa convivencia eterna con la persona que se ama. Por eso entonces, cuando decimos en la Iglesia que el matrimonio no acepta la separación o el divorcio, ese es el sueño de todo ser humano. Y también es el sueño de Dios para con el hombre, el proyecto de Dios que Dios tiene para el hombre. Entonces, el matrimonio tendrá que ser signo eficaz, claro, diáfano, de que así es el amor de Dios. Por eso, entonces, la indisolubilidad del matrimonio. Es decir, no puede ser separado por el hombre, porque lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Esa es la doctrina de la Iglesia, pero ¿de qué se trata este amor? Este amor no es solamente el amor que nace del sentimiento, no es solamente
el amor que nace de la conveniencia de los intereses, sino que es un amor que va más allá de lo sexual, de la sexualidad, aun cuando se superan momentos, vamos a decir, carnales, corporales, y vienen conflictos. Es el amor, no la carnalidad, lo que va a poder superar ese matrimonio. Pero muy bien, hay que aceptar que hemos pensado el sacramento del matrimonio en términos ideales y que cuando vemos la realidad es muy diferente. Todos podemos pensar, ¿verdad?, que en nuestros matrimonios, bueno, en los matrimonios de ustedes, porque yo no me he casado, no todo ha sido, como decimos en el buen castellano, peaches and cream, ¿verdad? Sabemos de todas las dificultades que los matrimonios van pasando, pero también sabemos que cuando hay verdadero amor y ese amor se cimentó realmente en algo bien y no simplemente en un interés o en un momento sexual o lo que sea, sino que tiene un fundamento claro y además está fundamentado en el Señor, en Cristo, esos problemas y esas dificultades muchas veces se pueden ir superando. Muchas veces no. Y aquí es cuando también tenemos que pensar que la iglesia ha de ver de maneras para poder solucionar o al menos aliviar un poco esas situaciones negativas. Y la iglesia seguirá siendo la que proclame el amor infinito en el matrimonio para siempre, pero no puede ser ajena a que hay situaciones que son insalvables. Entonces, lo importante es también crear esas situaciones para que las personas vivan en una situación digna, porque no es lo mismo tener a un matrimonio peleándose todo el tiempo en una situación terrible donde los hijos sufren. Eso es insuperable. De tal manera que tienen que haber instancias donde estas cosas por lo menos tengan alguna solución, y si no solución, por lo menos, vamos a decir, alguna manera de poder superarlo propiamente. Situaciones que no se desean están ahí y lo tenemos que aceptar siempre. El mundo cada vez más, y esto es una situación también un poquito difícil, se va mucho por la cuestión sexual, ¿verdad? Muchas parejas que vemos hoy de jóvenes, sobre todo, acuden al matrimonio por la cuestión sexual. Los mismos cantos, las canciones que escuchamos hoy ya no son tan románticas como las de antes, ¿verdad? Y si antes tenían su componente fuertecito, hoy es mucho más explícito, ¿verdad? El lenguaje, yo me he sorprendido viendo un poco algunas de las canciones, como las malas palabras ahora fluyen tan fácilmente y nadie se escandaliza. Entonces, esta banalidad del amor, esta sexualización del amor, pues no es un buen fundamento para que un matrimonio pueda durar. Y si eso es lo que vemos todos los días, si son las canciones que escuchamos todos los días, imagínense los que ya somos mayores, los niños, los jovencitos que van creciendo con todo esto, pues muy difícil para ellos entender el amor como algo tan fundamental y tan fuerte y tan profundo como una realidad sacramental. Así que nuestro mundo no nos lo está haciendo fácil. Y si antes sabíamos que había 3/4 partes de divorcio, ahora pensamos que esto es todavía mucho más, porque ya el matrimonio no se ve como sacramento, sino pues nos juntamos mientras guste, mientras nos demos placer, mientras todo vaya a piches and cream. Bien, el día que no, pues buscaré otro o buscaré a otra. Es decir, esta situación de un mundo que nos presenta un matrimonio de conveniencia, de puro placer, superficial, que no ahonda en valores de fidelidad, de amistad profunda, de respeto, pues ahí está difícil la cosa. Por eso hay, como decimos nosotros, decimos mucho, hay que orar, porque lo que presenta el mundo se opone totalmente a los valores del Evangelio. Entonces vendrá fácilmente la posición farisaica,
mientras me resulte bien. El día que no me guste la mujer, por alguna cualquier razón, entonces la puedo echar y dejarla a su merced. Es el egoísmo. Y fíjense, con eso quisiera terminar, como Jesús dice, en un principio no era así. El proyecto de Dios no era ese. Dios te hizo con una capacidad de amar y de amar fielmente. Y como es fidelidad, es para siempre. Al igual que te hizo capaz de ceder siempre al otro, de sacrificarte por el otro si es necesario. Ese fue el proyecto de Dios. Pero ¿qué hizo Moisés? Por la terquedad, por la dureza de corazón, por la cabeza dura que tienen ustedes, fue que Moisés redactó esa ley. Otra vez volvemos a lo mismo. Y el cristianismo tendrá que volver a proclamar con Jesús que el fundamento del matrimonio no son otras cosas, sino el amor. Y el amor como Dios nos ama. Amén. Y ahora presentemos a Dios las necesidades de toda la humanidad, que Él nos haga sensible a las dificultades de todas las personas. Por la Iglesia, para que ayude a la humanidad a vivir en lealtad, sin fingimientos, en fidelidad a los valores del Espíritu y contribuya así a la transformación de nuestra sociedad, roguemos al Señor. Por los esposos, para que redescubriendo el amor fiel y generoso de Jesús, crezcan en fidelidad, se abran responsablemente a la vida y para que se frene el creciente número de divorcios, el crimen del aborto y el recurso a la esterilización y a cuantos no contribuyen a una vida familiar sana y generosa, roguemos al Señor. Para que el Señor conceda constancia a los que son perseguidos a causa de su fe, perseverancia a los consagrados y paciencia a los que sufren moral, física o psíquicamente, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que por la oración, la penitencia y la renovación del misterio pascual de Jesucristo en la Eucaristía, nos unamos más íntimamente a Él, que dio su vida por nosotros, y para que hagamos lo mismo por nuestros hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosas, religiosos, y por Aida Oren, Ada Galindo, Sara Santiago, Iván Bravo Jr., Carlos Abreu, Isabel María Veloso, familia Rivera Matos, familia Blanco Rivera, Pablo Figueroa, Marta Renta, Lisa Sánchez, Mari Pastrana y familia, Lidia Santiago, esposo Sánchez, Teresita Carmona, Elmín Figueroa, Pablo Echevarría, María Torres Vélez, Maribel García y Milagros Santos Rodríguez, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes,
diáconos, religiosos, religiosas, y por José Orange Lucena, Epifania Rodríguez, Carlos Olmo, Grace de León Barea, Frankie Vázquez, Carmen María Texidor, Nilda Torres de Lorente, Rosa y Esteban Rivera, Zoilita Rivera, Carlos Rivera, Efraín Pérez, José J. Ayala, José Torres Vicente, Yvette Ramos Rivera, José Mejías, difuntos de la familia Colón Rolón, difuntos de la familia Sánchez Montero y difuntos de la familia Franco Molina, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al Sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor, tú nunca nos dejas solos. Ayúdanos a ser testigos del Evangelio de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al celebrar estos misterios con la debida reverencia, te suplicamos, Señor, que los dones ofrecidos para tu gloria nos obtengan la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre, creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia, de paz, de amor, en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Señor nuestro. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. En el amor de Cristo por el Espíritu Santo que hemos recibido, dirijámonos al Padre con la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente el saludo de la paz. Jesús, Él es nuestra paz, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío,
que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor. Para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento.
Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos alcanzar la salvación eterna, cuyo anticipo hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos a nuestros hermanos de Junte para Yahvé, que han estado con nosotros como siempre. En esta ocasión a nuestro hermano John, nuestro monaguillo, a nuestras hermanas que, hermanos que han venido presencialmente a la misa, a ustedes que virtualmente nos ven a través del canal de la familia Teleoro, canal 13, y a través de YouTube. A nuestra hermana Iris, coordinadora, a nuestro hermano Irving, allá en el control técnico. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.